Hola, vamos a hablar el día de hoy de lo que son las notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal, notificaciones a las partes y a las autoridades. El artículo 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos indica que las notificaciones a los particulares y a las autoridades en el juicio deberán realizarse por medio de boletín jurisdiccional. Es importante porque antes las notificaciones se hacían prácticamente personales, ahora no, ahora se hacen a través del boletín jurisdiccional. Lo que ordena es que se mande un aviso al correo electrónico de la persona, en este caso del abogado, de la empresa o del contribuyente, en la cual se le va a decir que tiene una notificación. Este aviso se tiene que enviar por lo menos con 3 días antes, precisamente, a la publicación en el boletín jurisdiccional. Una vez publicado en el boletín jurisdiccional, la notificación surtirá a los 3 días hábiles siguientes aquel en que se publicó en el boletín. Si hubo una notificación personal que se hizo en las instalaciones del propio tribunal, bueno, sería a partir del día del siguiente. Entonces, así es como tenemos nosotros las notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal.